Salar. Es un pueblito en la montaña de los Pirineos, ya fronterizo entre España y Francia, pero es un municipio español, es un municipio de Navarra. Estoy aquí en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Esta iglesia tiene esta particularidad, que son estas estelas discoidales. Hay como 5.000 en todos los Pirineos, en esta zona de Navarra. Seguramente cuentan historias, aunque aparece, por ejemplo, el sol, la luna, el agua, la lluvia. Dibujos que podríamos detectar, pero después hay también diseños, que ahora nos vamos a detener un poquito en eso, porque tienen unos diseños increíbles. Todo siempre envuelto en ese círculo. Aparecen nombres, fechas. Pero esta es una tradición muy antigua. Una estela discoidal es un monumento funerario que se puede encontrar en algunas zonas de Europa Occidental, Rusia y hasta en Medio Oriente. Las del País Vasco se remontan quizás a los celtas, a los cántabros o a los germanos, seguramente desde el Cromañón. Estas estelas funerarias son piedras esculpidas con formas de disco encarando hacia el sol, Eguski, dios pagano vasco, ancestral. Por lo general, estos discos se apoyan encima de un soporte trapezoidal. Muchas veces son la misma pieza. Se grababan símbolos paganos solares como rosetas hexagonales y flores de la vida, y con el tiempo también fueron apareciendo los símbolos cristianos, fechas, lugares. Aunque los diseños son muchos y muy variados.